Lección número 9 menores, primer trimestre 2021, una fiesta inolvidable. María experimentó la gracia cuando en 7 ocasiones Jesús le sacó los demonios. Ella permitió que el Espíritu Santo la usara. Por medio de su expresión de amor, Jesús pudo extender la gracia a Simón. Debido a la bondad de Jesús, el corazón de Simón se conmovió y se convirtió en un fiel seguidor. Hola chicos y chicas, bienvenidos una vez más al repaso de la lección de menores titulada Una fiesta inolvidable. Nuestro versículo de memoria lo vamos a encontrar en 1 de Juan capítulo 4 versículos 16 al 19. En la lección está resumido y lo vamos a leer de ahí. Así hemos llegado a saber y creer que Dios nos ama. Dios es amor, y el que vive en amor vive en Dios y Dios en él. Nosotros le amamos a él porque él nos amó primero. La historia nos cuenta que Simón era un fariseo que tenía lepra, pero Jesús lo había curado de su lepra. La lepra es una enfermedad que te llena todo tu cuerpo de llagas y se te van pudriendo las partes de tu cuerpo y se te van cayendo los dedos, la nariz, las orejas. Es una enfermedad terrible, horrible, y casi todo el mundo que tenía esa enfermedad moría. Así que Jesús, al sanar a Simón de la lepra, es como si le hubiera salvado la vida. Simón estaba bien agradecido. Y él invitó a Jesús a Betania, donde él vivía, en la ciudad de Betania. Lo invitó para una comidita, como una cena, ¿verdad? Una fiestecita. Y así invitó también a los discípulos y también invitó a sus otros amigos fariseos que él tenía. Pues estaban allí todos reunidos en esa tarde y estaban comiendo en la mesa. Cuando de repente sienten un olor bien, bien rico, un olor a perfume bien exquisito. Era perfume de nardos, que le decían perfume de alabastro, y era un perfume bien caro, bien caro. Y cuando miraron, se dieron cuenta que María, la hermana de Lázaro y de Marta, ¿recuerdan a Lázaro? El amigo de Jesús que Jesús resucitó después que había muerto. Pues Lázaro estaba también invitado, pero María no estaba invitada. María había tenido una vida de pecado. Ella no respetaba su cuerpo porque tenía demonios dentro de ella. Pero como Jesús la había sanado y había sacado sus demonios 7 veces, y ya ella no estaba, ya ellos no vivían dentro de ella, ya ella estaba libre, ya ellas no la mandaban, así que ya no se portaba mal. Estaba tan feliz y tan agradecida de que Jesús hizo eso por ella y que perdonó sus pecados. Y ya Jesús no la miraba como una pecadora, no. Jesús la miraba como una persona inmaculada, así, sin pecado. Porque eso es lo que Jesús hace cuando nos perdona. Nos ve sin pecado. Y ella estaba bien contenta y bien feliz y quiso demostrarle el agradecimiento y el amor a Jesús poniendo ese perfume. Lo ungió, así le dicen cuando te ponen aceite o perfume, te ungen. Y ese perfume se regó en el cuerpo de Jesús y se esparció por todo el cuarto. Y la gente se preguntaba, pero ¿y por qué ella habrá gastado ese perfume tan caro? Ella debe haber gastado los ahorros de toda su vida en ese perfume, porque era carísimo. Pero ella estaba tan feliz con su nueva vida, que ella no le importaba gastar su dinero. Ella estaba feliz, agradecida. Entonces Simón, que fue el que estaba haciendo la fiesta, el que tenía lepra, que Jesús sanó, pensó, pero ¿qué hace esta mujer aquí? Yo no la invité, esta mujer es una chusma, ella no debe estar aquí, esa es una mujer pecadora, pensó él. Jesús, como leyó su mente, dijo rápidamente que iba a ser una historia. Entonces dijo, un hombre prestó dinero a otro hombre. Le dio 500 denarios. Vamos a decir que serían como $500 en nuestros días, ¿verdad? Y a otro hombre le prestó 50. Y ninguno de los dos hombres pudieron pagarle para atrás su dinero. Y
el señor, el hombre rico que tenía dinero, le dijo, pues miren, ¿saben qué? Si no me lo pueden pagar, está bien, quédense con el dinero, no me lo tienen que devolver. ¿Cuán felices estaban esos dos hombres? ¡Ay, felicísimos! Especialmente el hombre que le debía mucho dinero, el que le debía 500 denarios, ese hombre estaba, ¡ay, feliz! Porque ya no tenía que trabajar, porque si no, tendría que trabajar muchos días para poder devolver ese dinero. Y entonces Jesús pregunta, ¿cuál de los dos hombres ustedes creen que estaba más agradecido con el hombre rico? El que prestó más, el que le debía, el que le prestaron más, el que debía más dinero. Ese es el que estaba más contento. O sea, el que pidió prestado los 500 dólares o denarios. Ese estaba contentísimo. Más contento que el otro, que nada más debía 50. Eso le enseñó a Simón que él no debía de juzgar a las otras personas, que quizás para él eran pecadoras, pero si Jesús las perdonó, eran limpias y él no debía de despreciarlas como él estaba despreciando a María. Él hubiera querido que Jesús le hubiera dicho, échate para allá, mujer, pecadora, no me toques, que me contaminas, porque esa era la mente de Simón. Jesús había sanado a Simón de la lepra, de la enfermedad del cuerpo, pero él no estaba sanado de su corazón, porque él todavía juzgaba y despreciaba a las personas. Pero Jesús, cuando le dijo esa historia a Simón, Simón entendió que el gran amor que esa mujer sentía por Jesús y el agradecimiento era lo que Jesús buscaba. Y entonces en ese momento, Simón también entregó su corazón. Jesús perdonó sus pecados y desde ese día, Simón fue un gran seguidor y un discípulo de Jesús. Cuando tú estás con Jesús, te llenas de su amor. Cuando tú estás escuchando las historias de la Biblia, su palabra, estás orando, estás en contacto con Jesús, tú te vas llenando de ese amor, así como se llenó María de su amor, así como Simón finalmente también se llenó de su amor, del amor de Jesús, porque Jesús, Dios, es amor. Miren esto, aquí tengo dos algodones que no huelen a nada, no huelen a nada, pero a uno de ellos le vamos a echar vinagre. Esto es vinagre. Y al otro le vamos a echar, vamos a poner este aquí, y a este otro le vamos a echar un aceite con olor a rosas. Huele rico, como un perfume de rosas. Ok, aquí tengo el de rosas y aquí tengo el de vinagre. ¿Cuál de los dos olores crees tú que representa mejor el amor de Jesús? Vamos a ver, ¿será el vinagre? ¡Ay, eso huele bien fuerte! No, vamos a ver el de rosas. ¡Ay, qué rico! ¡Ay, este me gusta! Yo quisiera oler a rosas. Bueno, pues nosotros somos como este algodoncito. Si nos rodeamos de Dios, de Jesús, ¿verdad? De su amor, vamos a tener una fragancia que podemos esparcir, regar a los que nos rodean y podemos así llevar el amor de Jesús a los demás, que es lo que Jesús quiere. Así como Él logró que María lo amara tanto y también Simón, así Él quiere lograr que tú y yo lo amemos a Él. Vamos a buscarlo más a Él y vamos a aprovechar su rico olor que significa y simboliza el gran amor que Jesús tiene por nosotros. Que Dios nos bendiga y que nos ayude a poder reflejar el amor de Él a los demás. Oremos. Gracias te damos, buen Dios, por tu palabra, por tu gran amor. Ayúdanos a compartir ese bello amor con los demás que nos rodean y a llevarles tu palabra. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Adiós.